La palabra gracias quiere decir muchas cosas. Yo también quiero agradecer acá a Mónica, a Darío, a Alfredo Cherrara, a Ro, a Rodrigo, a Gerardo, que las hizo posible, que hicimos el Lobo Marino y también estos meses del año. Y pienso seguir haciendo los 12 meses en otras provincias o en otros lados. Yo cuando vivía en Estados Unidos y volví a Buenos Aires, vi que el hombre estaba tan alterado, que era a principios del 80, en los argentinos estábamos todos tan alterados después de la dictadura militar. Bueno, ahí que empecé a trabajar con el arte de los griegos, el arte clásico. Voy a Atenas, porque me gano un viaje a Grecia, y ahí veo estas figuras, que es la primera vez que el ser humano se hizo a sí mismo. Y entonces decidí ir para atrás y dejé el arte clásico para hacer esta figura. Hice los 12 meses del año que están inspiradas en esa figura. Cada una me iba diciendo, yo soy marzo, yo soy abril. No era que yo la inventaba. Y tardé 30 días en hacer cada una de yeso. Después las llevé a bronce y después las empecé a llevar de este tamaño. Así que ahora están diseminadas por toda la Argentina y estoy feliz acá en Rosario, que una vez vine y hablé con Miner para acostar el monumento a la bandera, pero no se pudo, pero ya quizás lo haré. Bueno, les agradezco a todos haber venido y los dejo en compañía de las esculturas. La cultura occidental, nosotros somos gracias a los griegos. Todos, todos venimos de ahí. Entonces como que había que, por eso fue el tema de, que lo van a ver hoy, del pago de la deuda de los griegos a Alemania con aceitunas, que en realidad el aceite de oliva, que viene las aceitunas de Grecia, invadió el mundo con aceite. Como a veces los alimentos pagan las deudas. Por ejemplo, el pago de la deuda con Andy Warhol, que fue con maíz, que es el oro latinoamericano. Y también ¿cómo se llama la inglesa? Margaret Thatcher, también, que se llamaba Resolviendo el conflicto internacional de las Malvinas. El tema es que la Primera y Segunda Guerra Mundial, Argentina le dio de comer al mundo. Entonces, toda la gente que sobrevivió a la guerra, gracias a Argentina, entonces, como que la deuda está súper paga. Está paga con la gente que sobrevivió. El mundo entero corta la electricidad, ¿cómo se comunicaría la gente? ¿Cómo volvería? Tendría que agarrar un libro. Y los alemanes fueron que quemaron 1,5 millones de libros, los argentinos quemaron libros. Entonces la gente tiende a respetar los libros. Entonces yo conseguí 30 países que trajeron, no, había 70.000 libros prohibidos de todas partes del mundo y en distintas épocas. Por ejemplo, el Pato Donald fue prohibido en Alemania Oriental y en Rusia. Estaba prohibido Walt Disney. Alicia en el País de las Maravillas fue prohibido en China porque los animales no podían hablar como los humanos. Entonces Mao no le gustó y lo prohibió. Después, los españoles, los falangistas, prohibieron Caperucita Roja, porque era roja, y escribieron, y Caperucita era azul, Caperucita Azul en los libros. Harry Potter fue prohibido en distintas partes del mundo. Después está todo, está, no sé, el Marqués de Sade, Sartre, bueno, Rodolfo Walsh, Cortázar, es un puñado de mentes que te prohíbe, es un puñado, porque la gran generalidad no te prohíbe. Por eso yo en general nunca siento que me están prohibiendo nada, porque sé que es un pequeño grupo el que está ahí. Claro. Y en ese momento, pero en la eternidad nadie te prohíbe nada. ¿Y ahora lo pudiste presentar? Ahora lo presenté después de 30 años. Pero viste, eso era 1973. 73, que sí, vine acá a Buenos Aires, traje los cuadros que hice en Washington. 74, claro, el sexto congelado. Y la cerraron a las 3 horas, la exposición. Pero ahora viste que ya pasó todo. Aparte yo quería señalar que los genitales de la gente son tan inspirativos y tan distintos entre sí,
para ser retratada como las cabezas, como los rostros, que todos los genitales en realidad serían diferentes. Entonces, ¿por qué no se puede glorificar un genital de hombre o una vagina, un pene, una vagina, como si fuesen retratos de caras?